Y hoy una mañana muy fría sobre la ciudad de Buenos Aires, amanecimos con una temperatura de 5 grados una décima, muchísimo frío. En el Gran Buenos Aires, ni les cuento, entre 1 y 3 grados fueron las temperaturas mínimas en los alrededores de Capital Federal. Y lo bueno es que tuvimos condiciones más secas, con cielo completamente despejado, con una temperatura máxima que estuvo cerca de los 17 grados aproximadamente a las 4 y 10 de la tarde. A partir de mañana ya el viento rota al sector norte y eso va a generar un leve, paulatino aumento de los valores de temperatura, pero con buenas condiciones meteorológicas, eso sí, con más cantidad de nubes sobre nuestra región. Y vamos a hablar de las cataratas del Iguazú, vamos a ver imágenes, mejor dicho, porque en las últimas horas las lluvias que se estuvieron generando en Misiones y también en los estados del sur de Brasil generaron un aumento significativo del caudal del río Iguazú, sobre todo donde nace, en la cuenca alta y media del mismo, y Parque Nacionales informó que había registrado durante la mañana de hoy 8 millones de litros de agua por segundo. Impresionante, lo vemos bien marrón, claro, está arrastrando todos los sedimentos de color marrón típicos de ese río, y esos 8 millones de litros de agua por segundo representan 4 veces más del caudal promedio para principios del mes de mayo. Impresionantes, todavía seguían abiertas las pasarelas, bueno, tanto el circuito inferior como superior del Parque Nacional. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días, porque según nos están informando podría crecer bastante más, especialmente si siguen las lluvias sobre nuestro país vecino.